Sigue el lobo hasta el monasterio. Pues estamos en el monasterio. Coño. Que lo parió. Coño, 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 coño. Sí que aguanta el cabrón. ¿Muerto? Puede ser. Ahí está. Madre mía, menudo perdigonazo le he metido. You can hopefully find a way out. The monastery isn't safe, so be careful as you move around in there. Vamos a ver esto. Old and crumbling, but still so beautiful. There is something special about that place. The monastery used to be a site of pilgrimage. Your journey to arrive there has been a battle too. Coño.
The war to save Cuatro Colinas has been long, and I am so tired. When I think about what has happened here, I know that we did what we had to do. Because of our influence, Cuatro Colinas will maintain its divine and breathtaking landscapes. Its rolling hills will remain unblemished by tacky tourist attractions. And we'll continue to host some of the most majestic wildlife in the world. Of course, this is also a victory for my neighbors. They're already asking me questions about what happened. On top of all of this, you have proven to me that you are not only the person I needed to help me save my home, but are also a true friend. You have helped me in more ways than I can articulate, and you have not only my thanks, but that of my father. But that doesn't mean that there isn't still work to be done, so I recommend you catch your breath and get back to work. Muy bien. Pues se termina lo que es la campaña principal de Cuatro Colinas, de España, como cazador. Y bueno, quería nada más mostraros un poco lo que es esta parte de aquí, que tampoco es mucho que enseñar normalmente lo que cazar, pero sí el paisaje es muy chulo, aunque es muy constante, no cambia mucho en lo que es todo lo que es el paisaje en sí alrededor del... Bueno, no se puede subir ahí arriba. Y esta es la única construcción que hay un poco diferente. No hay nada más... No penséis que haya... Hay una serie de construcciones que son todos los albergues donde tú estás durmiendo normalmente. Son todos iguales. Luego hay un granero y... Pero que también rodea esa parte de esa construcción. Y no mucho más. Así que aquí más o menos lo que podría ser Burgos. O algo por el estilo. Os dejo para la siguiente. Chao, chao. Se agradecen esos likes. Como siempre, nos vemos.